un cuento. Super mágico, supersónico. ¿Super qué? Es detective y además habla inglés. Come on everybody, Merry Christmas, oh yeah. Ahora investiga un caso singular. Alguien se ha llevado los regalos de Navidad. La pista del supuesto ladrón. Y qué sorpresa cuando ve que el bribón no es un duende, no es humano, no es un elfo ni un enano. Es el reno Rudolf el culpable. ¡Será marrano! Le llaman Papá Noel. Nadie investiga como él. Llamar Papá Noel. Oh yeah. Vaya bribón, Rudolf. Bribón. Oye, tío, ¿has escuchado lo de Papá Noel? Sí, tío, creo que ha dejado la dieta. ¿Pero y eso? Bueno, se veía un poco de más, unos kilillos de más, ya sabes. ¿Pero entonces qué hacemos nosotros? Pues creo que comernos lo que sobra. ¡Qué guay! ¡Ya tenemos comida! Al final, ¿qué cuento más triste? Pues llega un juez desde tierras muy lejanas a buscar a los culpables que se empeñan en comprar la Navidad. Celebra un juicio muy cortito para ver quién es el listo que se atreve a decidir quiénes pueden
Esta historia me gusta. ¿Y aprendieron la lección? Sí, en la cárcel. No me convence mucho. Necesito cuentos más creativos. Entonces la profe se convierte en una bruja muy, muy malvada, súper malvada, que se alimenta de la creatividad de los niños. Soy una bruja muy, muy malvada, súper malvada, que se alimenta de la creatividad de los niños. De eso te da mi cuento. ¿Qué te parece? Interesante, interesante. Sigue escribiendo.